Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por asistir. Doctor. Señor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Cuéntame. Me alegra. Doctor, es que le teníamos una propuesta pues desde el grupo y era de pronto pues nosotros tenemos clase con usted el jueves, 3 horas. De 7 a 10. Estábamos pensando en si de pronto esa, pues como al día siguiente, el viernes es el parcial en la mañana, estábamos pensando si era posible y si usted tenía el espacio de hacer esa clase el miércoles en la tarde. Miércoles en la tarde, o Como sea, para que mañana. no nos, mañana, exacto, como para que no nos quede tan Sí, encima del parcial. tranquilo, claro, mucho gusto, a Sí. las dos. Ah, listo, doctora, a las 2 nos vemos entonces, gracias. Problema. Bueno, listo. Muchas gracias, doctor. Oh, mucho gusto, no faltará más. Bueno, Doctor, buenas tardes. ¿qué más? ¿Qué ha hecho? Bien, profe, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va? Bien, hijo, bien. ¿Ustedes qué? ¿Cómo andan? Bien, ahora es para pedirle otro favor. Claro, hombre, cuénteme. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos ahorita a las 4 el parcial de biometría. Entonces le Tratamos de quería. salir antesito, mucho antes, media horita. ¿Sí? Sí, señor, muchísimas Que me gracias. tocó correr. ¿Sí? Bueno. Listo. Claro que sí. Bueno. Estas son algunas monografías. Libros hay muchos, de electrocardiografía castellano, la alegría de leer el electrocardiograma de cuarta edición. Electrocardiografía de arritmias. Bueno, hay muchos, ¿sí? Bueno, después de haber visto las generalidades, lo que vamos a ver ahorita y mañana sería entonces la interpretación del electrocardiograma. Cuando uno está mirando un electro, uno debe seguir unos pasos, unas reglas, ¿sí? Entonces uno se plantea inicialmente cuando un electro, pues, ¿por dónde arranco? ¿Sí? Y el principio de todo el principio elemental de todo acto médico es seguir una metodología sistémica y rigurosa, como todo en medicina, ¿cierto? Es decir, todo tiene un orden y procuramos nunca abandonarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero leemos, describimos los hallazgos y después interpretamos. Eso es lo que se hace. Por ejemplo, en el electrocardiograma o la lectura radiológica. Eso es un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Es una vena acuática, con pico plano, con pies palmeados, tiene alas y el cuerpo cubierto de plumas. Y emite un sonido especial que dice, cuac, cuac, ¿qué es? Un pato, doctor. Un pato, Pato. doctor. O sea que primero leemos. Y luego interpretamos. Es un pato. Creo que con esto empezamos lo elemental, ¿cierto? Entonces, en términos generales, de las 20 cosas que hay que hacer un electro, sacamos los 10 primeros, que son los 10 mandamientos de la lectura electrocardiográfica. Y con esto nos vamos a basar en todo lo que ya hemos hablado. Primero, saber si la técnica que realiza el electro es correcta. Segundo, determinamos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el eje eléctrico y luego miramos lo que ya vimos nosotros en general de las ondas, la onda P, el intervalo PR, los complejos QRS, el segmento ST, la onda T, la presencia o no de onda Q, los intervalos QT. Entonces cojamos lo primero. Entonces, cuando uno está mirando un electro, pues debe mirar muy bien los datos del paciente, los nombres y apellidos, la edad, esto es muy importante, la fecha en que fue realizada, porque si tiene varios electros hay que compararlos los unos en otros, en ese orden, o a qué horas ingresó el paciente, a qué hora le tomaron el segundo electro, etc. Entonces, tenemos en cuenta que los electrocardiogramas, cuando se realizan, tienen un estándar, donde estos electros corren a una velocidad de 25 milímetros por segundo y tiene una amplitud de 10 milímetros por milivoltios, ¿sí? Y hay una serie de aspectos técnicos que uno debe tener en cuenta, ¿cierto?
por ejemplo, la técnica relacionada con el paciente, si la presencia de vello que puede interferir con las imágenes electrocardiográficas, el temblor muscular, la sudoración excesiva, etc. ¿Sí? Y consideraciones del equipo, si se puso a los electrodos un gel adecuado, ¿sí? El estado de los cables eléctricos. Si usted cambió las terminales, que vamos a hablar ahorita. Entonces, este es un electro, y aquí vemos que tener primero arriba los nombres, apellidos, la edad, la fecha, la hora de registro, y como vemos acá, vea la velocidad con que fue tomada, 25 segundos, ¿sí? Y la amplitud de 10 segundos por milivoltio, ¿sí? Por ejemplo, de hecho. Entonces, uno se puede contar cómo colocó los electrodos. Ya habíamos establecido por allá que los electrodos para las denigraciones del plano frontal se toman en cuenta universalmente, que el electrodo debe ser colocado, por ejemplo, el rojo a nivel del miembro superior derecho, el amarillo en el miembro superior izquierdo y el verde en el miembro inferior izquierdo. En el derecho va el electrodo a tierra, que sería el electrodo negro, ¿sí? Entonces, si miramos ya las derivaciones del plano horizontal, recuerde que hay unas determinaciones, ya sabemos cómo colocamos los electrodos del plano frontal, siguiendo las referencias anatómicas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces se pueden encontrar errores en la técnica de registro electrocardiográfico. Esto es relativamente común, ¿sí? Y cuando hay errores, pueden simular alteraciones del ritmo cardíaco o un trastorno a la conducción, etc. O incluso puede simular la presencia de una isquemia o de un infarto de miocardio. Entonces, esto es lo normal, pero uno puede trocar electrodos. Por ejemplo, este es uno muy común, que usted intercambia los electrodos de los miembros inferiores. O sea, usted hace un intercambio, el brazo izquierdo lo pasa al derecho, el derecho lo pasa al izquierdo, ¿sí? O de la pierna derecha al brazo derecho, puede tener ese error, y así sucesivamente. Pueden haber errores con la técnica. Y entonces, estos errores pueden dar manifestaciones electrocardiográficas muy típicas. Veamos una de ellas, que es de las más comunes. El intercambio de los cables de los brazos, ¿sí? Entonces usted intercambió accidentalmente los electrodos que había que colocarse en los brazos derecho e izquierdo. Los trocó. Entonces daría esta imagen. Esta imagen daría donde la derivación de uno tendría una polaridad negativa. Incluso la derivación de dos. Esta derivación de 1, ¿sí? Entonces así la sospechamos. Esto es consecuencia de ese intercambio de los cables y, en este caso, es lo que llamamos imagen en espejo, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en este caso las derivaciones de 2, de 2 y de 3 estarían intercambiadas, ¿sí? Y las derivaciones ABR y ABL también estarían intercambiadas. ¿Cómo reconocerla? Porque usualmente lo más común es que la derivación de 1 muestra una polaridad negativa. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Una polaridad negativa, así estaría viéndolo esta derivación, cuando realmente debería ser así, ¿sí? O sea, es lo que llamamos imagen en espejo. Entonces, ¿qué miran en este electro? Ustedes miran de 1 e incluso de 2, que tiene una polaridad que negativa, ¿cierto? Estamos viendo una polaridad negativa. Esto puede simular muchas cosas. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Mírenla aquí. Que la forma de reconocerla es porque la derivación de 1 muestra una onda P negativa. P negativa. Como lo estábamos viendo en la gráfica anterior, una P negativa. Entonces, esta forma, ¿y qué me está diciendo esto? Que es una imagen en el espejo, ¿sí?
Si miro esta imagen que tiene polaridad negativa, donde la onda P negativa, si la invierto, ¿sí? Daría así, sería lo correcto. ¿Entendieron? Sí, doctor. Conclusión, los electrodos están trocados, ¿cierto? Hubo intercambio de estos cables en los brazos, se invirtieron los electrodos con polaridad negativa en D1, con ondas P negativas, ¿sí? Además de eso, miren ustedes que ABR, ¿sí? Es realmente ABL, ¿sí? Si yo coloco esta imagen de ABL acá al frente, sería ABR, que tenía una onda P negativa normal, mire que ABR en este electro muestra una polaridad positiva, eso no es normal, ¿cierto? Y lo contrario, ¿sí? ABR sería realmente ABL. Eso fue lo que ocurrió en ese intercambio. ¿Está bien? Es muy común, hay muchas formas. La otra es que también puede haber alteraciones de derivaciones del plano horizontal. Aquí en esta derivación del plano horizontal muestra una imagen muy típica, que es una imagen RSR'. Esto lo puede confundir uno con un bloqueo de rama derecha de la tejis. ¿Sí? Las demás derivaciones también. Entonces resulta que este complejo QRS, SR'', en derivación E1, podría sospechar uno que podría tener un bloqueo de rama derecha. Pero para que haya bloqueo de rama derecha se necesitaría que el complejo QRS estaría ensanchado y en este caso no está. Esto es muy común cuando colocamos los electrodos muy arribita. Entonces la forma correcta de hacerla o corregirla es bajar un poquitico esas derivaciones B1 y B2, bajando un poquito las derivaciones B1, los electrodos B1 y B2, bajando un poquitico. Esto es muy común en pacientes con enfisema, encontrar este error. ¿Aquí qué ven? Vean B1. ¿Qué le llama la atención en B1? ¿Cómo llamaría este complejo? RSR'. Miren acá. ¿Ven? ¿Pero el complejo QRS está ensanchado? No, doctor. Entonces uno podría decir, vea, acá hay una imagen de bloqueo de rama derecha, cuando no lo está. Simplemente está diciendo, corríjalo, bajando un poquito los electrodos. Listo, así de sencillo. Un ejemplo claro ahí. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es la técnica está adecuada. Segundo, frecuencia cardíaca. Esto es muy importante. Para determinar la frecuencia cardíaca de un paciente en un electro, lo primero que establecemos si es que ese ritmo cardíaco, el ritmo del corazón, ¿sí?, es regular o irregular. Y eso lo miramos determinando el intervalo de RR. Si vemos aquí, los RR son regulares, mientras que acá los RR son ¿qué? ¿Completamente qué? Irregulares. Irregulares. Así es sencillo. Entonces, para determinar la frecuencia cardíaca, repasamos lo primero, ¿sí? Acuérdense que la aguja inscribe e imprime la corriente eléctrica a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Quiere decir que en un segundo habrían 25 milímetros, en un segundo, ¿sí? Si contamos aquí el número de espacios pequeños, 5, 10, 15, 20, 25, o sea, ¿qué habría cuánto? ¿Un qué? Segundo. Un segundo. Si eso vamos, pues cojamos la matemática, ¿sí? Entonces, si hay 25 milímetros en un segundo, ¿cuánto habrá en un minuto? Entonces, simplemente multiplicamos 25, que es un segundo, por un minuto, que tiene ¿cuántos segundos? 60. Entonces, multiplicamos 25 por 60, y quiere decir que en un minuto habría 1.500 milímetros. ¿Sí? Lo que es lo mismo decir, miren aquí, ¿ok? En 0.2 minutos, o sea, en 12 segundos, 25 por 12, habría 300 milímetros. ¿Estamos bien o no? Sí, doctor. Así entonces, ojo pues que esto es muy importante. ¿Ok?
en 5 milímetros, entonces una línea vertical gruesa que es esta que está aquí, que tiene 5 milímetros, equivalen a 200 milisegundos. Recuerde que una línea vertical fina tendría 40 milisegundos. Entonces 40 por 5 serían 200 milisegundos. O sea que aquí hay 200 milisegundos. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. O sea que en un milímetro, ¿cuántos segundos hay? Doctor. O sea que un milímetro, una línea vertical fina, equivale a 40 milisegundos, 0.04 segundos. ¿Sí? Listo. Ahí va bien. Cierto. En este electro tenemos un latido. Un latido acá, es decir, el espacio entre un intervalo RR. Aquí hay un latido, aquí hay otro, acá hay otro. ¿Sí? ¿Listo o no? Entonces, en un latido, ¿cuántos milímetros hay? Milímetros. 5, 10, 15, 20 milímetros en este ejemplo. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. O sea que un latido, como contiene 20 milímetros, cada milímetro, ¿cuánto tiene en segundos? 4 milisegundos. 0.04, ¿cierto? Entonces, 20 por 0,4 nos daría 0,8 segundos. O sea, entre este y este hay 0,8 segundos. Entonces, ¿cuántos latidos habría en un minuto? Hacemos una regla de 3. Quiere decir que en un latido hay 0,8 segundos, ¿de acuerdo o no? En 60 segundos, ¿cuántos latidos hay? Y hacemos una regla de 3. O sea, 60 por 1 dividido en 0,8 y nos daría 75 latidos por minuto, que es la frecuencia ventricular de este paciente. ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Bueno, entonces esto es una manera de hacerlo para determinar la frecuencia cardíaca. Pero realmente, en términos prácticos, cuando uno quiere calcular la frecuencia cardíaca en un paciente, debe mirar si el ritmo es regular o el ritmo es irregular. Entonces, cuando el ritmo es regular, el procedimiento más sencillo y rápido consiste en dividir 300 entre el número de espacios de 200 milisegundos, o sea, de un cuadrito grande, ¿sí?, que hay entre dos ondas R. Entonces, yo he dividido, por ejemplo, 300 en 1, la frecuencia sería 300. 300 en 5, la frecuencia cardíaca sería 60. O sea que la regla sería 300, 150, 100, 75, 60, que es la manera que yo aprendí, rápida. Uno mira los espacios, 300, 150, 100, 75, 60, hasta 50, ¿sí? Entonces aquí miramos un electro. Miren los espacios que hay, las líneas gruesas verticales que hay entre una onda de OR y la otra, o sea, entre el palo de RR, ¿hay cuántos espacios grandes? Dos. Quiere decir que dividido 300, ¿dividido en cuánto? En dos. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? 150. Eso. Entonces, primero, la primera regla, mire que estoy ampliando esta imagen, la primera es buscar una onda R, la R, que coincida con una línea gruesa. Miren aquí. Las dos coinciden con una línea gruesa. ¿Coinciden? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Doctor. Como sí coincide, voy. Déjame, yo termino aquí, ya te digo. Entonces, sí coincide, sí, determinó la frecuencia entre el número de espacios grandes que hay entre estas dos ondas R. ¿Cuántos espacios hay? Dos. Entonces, si hay 2, 310 es 2, 150. Entonces, mire que yo cojo 300, 150, 100, 75, 60, 50 y así por el estilo. ¿Qué hubo? Ahora sí la pregunta. Doctor, la pregunta es, ¿cuando yo voy a sacar la frecuencia cardíaca, tengo que hacerlo en una derivación en especial o lo puedo sacar en la que yo quiera? No, preferiblemente en D2. Cuando lo busques, casi todo es en D2, exceptuando algunas cosas.
pero casi siempre uno la busca en dedos, ¿sí? Está bien, muchas gracias. Listo, claro. Entonces, miremos este electro. ¿Cuál, en dedos, cuáles coincide una onda R con otra onda R? Mire, aquí coincide, aquí llega a coincidir, ¿sí o no? Aquí no. Aquí tampoco, o sea que la, lo más cercano sería esta, ¿de acuerdo o no? Cierto. Aquí una 2 de larga, vea, una 2 de larga, entonces saquemos y la ampliamos, ampliemos esta, que fue la que más se nos pareció, donde el intervalo RR es regular. Y pregunto, ¿cuántos espacios hay? ¿Cuántos? 4. Cuatro, entonces 300 en 4, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? 75. Eso, 300, 150, 175, es la regla. ¿Sí? Fácil. Ahora, cuando no coinciden esos espacios, el otro procedimiento consiste en 1500 entre el número de espacios pequeñitos. ¿Cada uno que dura cuánto? 40 milisegundos. Eso, 0,4 segundos. Que hay entre esas ondas R, entonces yo lo divido, 1500 entre, por ejemplo, 5 espacios pequeños, sería la frecuencia ¿cuánto? 300. Y 1500 entre 20 espacios chiquiticos, 75 y así por el estilo. Le saquemos una, ¿sí? Aquí vemos una derivación dedo larga, que fue la pregunta tuya. Y mire que no coincide este, no coincide con el RR. Entonces mire que aquí pasó un poquitico más de allá de la línea gruesa. Y aquí, para acá a la derecha, pasó otro. Entonces, ¿cuántos espacios habría? Contemos, 5, 10, 15, 20, por acá hay uno y acá habría dos. ¿Cuántos espacios? 22. Claro. Entonces sacamos acá y miramos. Contamos de nuevo, mire, 22. Entonces buscamos una onda R preferiblemente que coincida con la línea gruesa. ¿Coincide? No, señor. No, entonces no coincide, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos la frecuencia cardíaca entre el número de espacios pequeños que hay entre estas dos ondas R. Entonces, ¿cuánto espacio me dio? 22. Entonces, 1500 dividido en 22, 68, que sería la frecuencia cardíaca de ese paciente. Doctor, una pregunta. Facilito. Sí, cuéntame. ¿Por qué razón se elige el número 1500? Por la primera regla que yo le dije por acá, ¿se acuerdan? Miren aquí. Desde el principio le mostré. Porque a veces una pregunta es: acá unos 300 y agarraron esos 1500. ¿Se acuerda por acá? Mire, en un minuto hay 1500 milímetros. Bien. Esto lo hice. 200.2 minutos, o sea, en 2 segundos habría 300, según esto, ¿sí? ¿La pilló? Entonces, en forma práctica, lo que uno hace, de ahí salió ese número mágico, ¿sí? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, ahora, ya habíamos visto eso. Entonces, yo lo puedo sacar igual acá, mire. Acá hay un latido, entonces miro cuántos números de espacios pequeños hay en un latido. Ya habíamos dicho, 22. Entonces, si un milímetro tiene 0.04 segundos, multiplico 22, que es el número de espacios, por 0.4 y me da 0.88 segundos. Y hago una regla de 3. Y en 0.82 segundos hay un latido, en 60 segundos, ¿cuántos latidos hay? Y me da lo mismo, vea. ¿Cuántos latidos me dio? 60 por 1 dividido en 0.8, ¿cuánto me daría? 60 dividido en 0.88, una calculadora ahí. 68 latidos. 68 latidos, que fue lo que hice acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es más práctico? Yo utilizo este método, que es muy sencillo. Número de latidos pequeñito y número de espacios pequeños. En 1500, el número de espacios pequeños me da exactamente igual. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, cuando el ritmo es irregular, por ejemplo, como ocurre en un paciente que puede tener una fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal,
entonces ya tenemos que tener un trazo largo. Un trazo largo significa que haya 15 o 30 cuadros grandes, que equivalen a 3 a 6 segundos. Entonces cojamos, que es lo más práctico, los 15 cuadritos grandes, 15 cuadritos, que es lo más común, ¿sí? Entonces contamos el número de complejos QRS, o sea, ondas R, que existen en 6 segundos. O sea, ¿cuánto? Perdón, el QRS que existen en 3 segundos. 3 segundos equivaldría a cuánto. ¿A cuántos cuadritos? 15 cuadritos. ¿Te acuerdas que en 5 cuadritos habría un segundo? Entonces, en 3 segundos habría 15 cuadritos. Y esto lo multiplico por 20. Entonces, cojamos un ejemplo. Este es un pacientico que tiene unos intervalos RR, véanlo aquí, RR completamente ¿qué? Irregulares. Eso. Y contamos, mire aquí, un segundo que equivale a ¿cuántos cuadritos? A 5 cuadros. Entonces vamos a coger 6 segundos. 3, 4, 5, 6. Aquí ya cogimos 6 segundos. Y contamos el número de complejos QR o de ondas R, ¿sí?, que hay en ese tiempo. Entonces, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y lo multiplicamos por cuánto? Por 10. En 6 segundos. En 6 segundos, por 10. O lo que es lo mismo si lo quieres sacar por 3. Entonces saquémoslo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿dónde había cuánto? ¿7 por cuánto? Por 20. Por 20. Por 20. ¿7 por 2? 140. Eso. Entonces ya lo ampliamos, miramos. Y esto nos daría eso. Vea. Número de espacios que existen en 6 segundos. Puedo sacar 6 o 3, ¿sí?, que es más o menos similar. Entonces, número de ondas R que existen en 6 segundos serían ¿cuántos R? 14. Entonces, multiplicamos 14 por 10 y nos daría 140. ¿Bacano? Sí, doctor. Sí, doctor. Así es sencillo. Bonito, ¿eh? Que la electrocardiografía es muy bacana, si no le pregunto. A ver, saquen el ejercicio. Acá hay 6 segundos. ¿Cuántas ondas R hay? ¿Contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? 120. Eso es la frecuencia cardíaca de este paciente que tiene una fibrilación auricular. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos frecuencia cardíaca. La tercera regla es determinar el ritmo cardíaco. Entonces, el ritmo cardíaco es preguntarse lo que yo alguna vez les había preguntado. ¿Quién dirige la orquesta? ¿Sí? Normalmente, ¿quién dirige la orquesta? ¿Quién dirige el ritmo cardíaco? El nodo sinusal. El nodo sinusal. Pero si fallase el nodo sinusal, entonces, ¿quién dirigiría la orquesta? El nodo AB. O pueden ser, por ejemplo, la unión AB, las células de la unión. O muchas veces células auriculares, ¿sí? O muchas veces células ventriculares, cuando falla este, ¿sí? Entonces, en términos generales, lo normal, lo usual, es que uno encuentra un ritmo que llamamos sinusal. ¿Qué característica tiene un ritmo sinusal? Que siempre debe haber ondas P. Estas P normalmente son negativas en la derivación ¿qué? A ver. Y positiva en el resto, las derivaciones del plano frontal. Y en las derivaciones del plano horizontal, usualmente es isodifásica en B1 y el resto positivas. O sea que debe haber una onda P clara y evidente, ¿sí? Ahora, la relación AB es 1-1, quiere decir, por cada onda P debe haber un complejo QRS, ¿sí? ¿Está bien? El eje AP está en más 60 grados. ¿Qué indica que el eje AP esté en más 60 grados? Que
que es normal. No, pero ¿cómo sé yo que el eje AP es más 60 grados? Miremos la onda P en D2. Acuérdense que D2, el vector 2, la cabeza del vector B2, está en D2. Estaría en D2. Entonces, si miramos la máxima amplitud de la onda P, ¿está en dónde? ¿En D1, en D2 o en D3? En estaría en D2. Ah, vea. Mire, acá hay una relación AB1-1. ¿Lo ven? O sea que por cada onda P, mírenla aquí, es un dedo largo, a onda P, hay un complejo ¿qué? QRS. Eso. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100. Entonces, si sacamos esta, por ejemplo, buscamos, vean aquí que coincide más o menos esta con esta, una que coincida, esta con esta. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca promedio aquí? 1, 2, 3, 4. 300 dividido en 4, ¿cuánto me da? 75. Eso, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, esto es lo típico de un paciente con ritmo sinusal. ¿Sí? La frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. ¿Sí? Los intervalos PP, RR son constantes, regulares. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estas son las tres principales, las cuatro principales características. Siempre hay una onda P, que la onda P debe ser clara, la relación AB1-1, cada onda P se divide en complejo, y el eje AP está siempre a más 60 grados promedio. ¿Sí? Eso es un ritmo sinusal. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, falló el nodo sinusal por alguna enfermedad. No me voy a poner a decir por qué. Falló el nodo. Y entonces vienen lo que llamamos un ritmo, ¿sí? Distinto al nodo sinusal. Y entonces el que puede comandar el ritmo podrían ser las áreas del nodo AB, ¿sí? Entonces recuerde que el nodo AB tiene tres áreas importantes. El área nodal superior, que son fibras perforantes, el área nodal propiamente dicha y el área nodal inferior. ¿Sí? ¿Ahí va bien? Sí, sí, señor. ¿Cuál de estas tiene una fase 4 inestable? ¿Cuál podría tener un potencial diastólico espontáneo de estas tres áreas? La tercera. La tercera. La nodal inferior. Claro, mírenla aquí, ¿sí? Porque se parece mucho al nodo AB, ¿cierto o no? Miren que las demás tienen una fase 4 muy isoeléctrica, en cambio esta no. Esta puede tener en un momento dado, ¿sí? Esta área tiene automatismo, podría tener automatismo espontáneo, ¿sí? Entonces, cuando se bloquea la conducción en el área nodal, son estas células nodales inferiores las que toman el control del automatismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen automatismo. Entonces, puede haber en un momento dado un ritmo de la unión AB, que es el ritmo nodal, ¿sí? Este es un ritmo de escape, o sea, un ritmo subsidiario que se produce como consecuencia de una alteración del automatismo sinusal. ¿Sí? Y es realmente un mecanismo de defensa ante una disminución extrema de esa función del nodo sinusal. ¿Cómo la caracterizo? ¿Qué características tiene este ritmo de unión? Bueno, igualmente, es un ritmo completamente ¿qué? Regular. Si ven ustedes, el complejo QRS es un complejo QRS ¿qué? Estrecho. Estrechito. Y la onda P, miren ustedes que puede aparecer antes, pegada a o inmersa al complejo QRS, dependiendo de su origen, que sea proximal, medial o distal del tejido de unión. Entonces, en este caso, esto es lo típico, vean. ¿Ok? ¿Vemos ondas P? No, señor. Estaría ocultica. Entonces, vemos aquí, veamos dedo larga, un dedo largo. Este es el dedo largo, es que le terminan a uno siempre un dedo largo.
¿Qué estoy viendo? Entonces estoy viendo un ritmo que unos intervalos RR que irregulares. No, están regulares, doctor. Regular. Dos, un complejo QRS estrecho. Estrecho. Estrechito, angosto, mide menos de 120 milisegundos. Y si miro las ondas P, mire que son ondas P, incluso que, mire, ondas P que invertidas. Invertidas y hay unas que están como ocultas. Sí, correcto, aquí, mire cómo está de oculta aquí, aquí lo es. Son ondas P que no son normales, no son normales, que son ondas P negativas, que pueden estar mucho antes o inmersas en el complejo QRS, ¿sí? Muy bien. Entonces, y la frecuencia, que es muy importante, es varía entre 40 a 60 latidos por minuto, porque la frecuencia de impulso del nodo E, a diferencia del nodo sinusal, que el nodo sinusal tiene una frecuencia de ¿cuánto? 65. Este dispararía una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto. A ver, ¿cuánto sería la frecuencia de este? Ya lo sabemos aquí, vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dividido en 6. 50. Bueno, ahora saquen la frecuencia de este señor. Miramos acá, vea. Este con este. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me daría? 75. Sí, podría estar un ritmo de unión. Sí. A nivel del nodo. Sí. Pero la característica es esa. La onda P, aquí, negativa. Sí. Podría ser positiva. Porque no. La otro ejemplo. Miren acá. ¿Cuánto sería? Vemos uno. RR regulares, ¿de acuerdo o no? Este es más típico. Sí, doctor, sí, regulares. ¿Complejos QRS? Estrechos. ¿Ondas P? Inmersas. No evidentes. Inmersas. Ahora contemos la frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 dividido en 8, ¿cuánto me daría? 37. O sea que está entre 40 y 60, más o menos, ¿sí? Aproximado aquí, si lo sacamos por milimetraje, pues nos darían cercana a ¿cuánto? 40 latidos por minuto. Ese es un ritmo de unión, ¿sí? Bueno, miremos este. ¿Está en ritmo sinusal? No, miramos dedos y vemos, teníamos que tener una onda P clara, ¿sí? Con un eje a más 60 grados y no lo está, ¿cierto? Obviamente D2, D3, está más en D1, ¿sí? Ahora, ¿qué más observan? En ABL, ¿qué observan? Una onda P más positiva, cuando debería ser isodifásica. Entonces, miren que observan aquí, ¿sí? En derivaciones D3, y ABF, ¿sí? Una onda P negativa, ¿sí? ¿Qué implica? De que su origen es distinto al nodo sinusal. Este es una, esto es lo que llamamos una, un ritmo que se originó a nivel auricular, no en el nodo sinusal, ¿sí? Y aquí vemos una onda P positiva. O sea que si está positiva, estaría por acá, ¿sí? En ABL. O sea que el eje estaría no a más 60 grados, sino ¿a cuánto? A menos 30, que está girando el ABL. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podría ser por una despolarización cercana al nodo AB, lo que llama un ritmo auricular, un ritmo de la unión superior. ¿Sí? Bueno, un poquito más complicadito, es como ya meter. El tercer ritmo que verían ustedes, entonces, ¿cuáles son los ritmos? Sinusal, ¿cuál es el otro ritmo? De la unión. El otro sería el idio propio, idio significa propio del ventrículo. ¿Sí? Entonces, ¿este ritmo cuándo aparece? Cuando el nodo sinusal y el nodo ASP no disparan. O sea, falló el nodo sinusal, falló el nodo E. Eso es un ritmo de agonía, que llama uno de agonía. Podría ser de agonía o puede ser muchas cosas. Eso varía. Bueno, lo importante, el ritmo es que
Regular. Regular. ¿Los QRS son? Bastante anchos. Amplios. Anchos. Cierto. Y la frecuencia cardíaca estaría menor de 40. Entonces, miremos aquí. ¿Hay ondas P? No. No hay ondas P. Entonces, miremos. ¿Cuánto tiene frecuencia cardíaca entre este y este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto daría 300 dividido en 8? Como 30 y pico, ¿cierto? 37.7. Eso, o sea que es un ritmo. Por todas estas características, se aproximaría a esta frecuencia que es menor de 30, de 40. O sea que este es un ritmo completamente, un ritmo ileoventricular. Mire esto, peor todavía. ¿Sí? Es un paciente que ya no demora fallecer. ¿Sí? Si cuentan la frecuencia cardíaca, por Dios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, como 26. 300 dividido en 26, ¿cuánto le daría? Como 11. ¿Eh? Eso es completamente, ¿qué? Ileoventricular. Y mire, es un ritmo regular y los complejos QRS son anchos, ¿sí? Bien, este es un paciente que sufrió un infarto de miocardio, ¿sí? Y está en ese ritmo, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? ¿Muy bien o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, tenemos como el ritmo siempre debe ser normal, sinusal, a no ser que haya otro ritmo. Entonces hablamos nosotros de arritmias cardíacas. Entonces vamos a simplemente a definir qué es una arritmia cardíaca. Pues la arritmia cardíaca tiene dos definiciones muy claras. Y una de ellas es una arritmia cardíaca es todo ritmo distinto al ritmo sinusal normal. O sea que el ritmo nodal y el ritmo ioventricular es una arritmia cardíaca. ¿Es cierto o no? Sí, señor. Sí, doctor. Eso. Entonces, ¿qué otros ritmos pueden haber distintos al ritmo sinusal? Entonces, el ritmo sinusal puede ser que la frecuencia cardíaca de ese nodo sinusal está alterada. Le llamamos arritmia del nodo sinusal. Por ejemplo, una taquicardia sinusal. ¿Por qué sé yo que es sinusal? Porque en la desviación B2 hay ondas que... P. P. Los complejos QRS son estrechos. Estrechos. ¿Y los RR son? Regulares. Regulares. ¿Cuánto es la frecuencia de disparo del nodo sinusal? Entre 60 y 100. ¿60? ¿A cuánto? Entre 60 y 100. Correcto. O sea que si se pasa de 100, ya llamaríamos a esto una ¿qué? Arritmia. No. Taquicardia sinusal. Taquicardia. Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca de este paciente? Miren el número de espacios que hay entre este y este. Aquí hay 5, 10, 11. 1500 dividido en 11. 136. Eso. ¿Se pasó de cuánto? De 100. Sí. Y aquí habría una bradicardia sinusal. Porque estaría por debajo de cuánto. 60. De 60. Entonces, contemos. ¿Sí? Contemos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. 1500 dividido en 31. 48. ¿Es menor de? 60. 60. Eso, entonces ya cumplimos con los criterios que es sinusal. Mire, vean, ¿tá? La onda P, el complejo QRS, RR regulares. ¿Sí? Y acá es otro ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que llamamos un bloqueo sinoauricular. Aquí tiene un ritmo sinusal normal, sinusal. O sea, la relación AB1 es AB1, o cada onda P va a seguir un complejo QRS, cada onda P es un complejo QRS, intervalos RR estrechos, RR regulares, etc. Y de pronto, mire lo que ocurrió aquí, ¡pam! Dejó de aparecer una ¿qué? Ya no hay una ¿qué? Onda P. ¿Es lo que había? ¿Una onda ¿qué? P. Y acá hay otra onda P, aquí no hay onda P. Es lo que llamamos un bloqueo sinoauricular. ¿Sí? Cuando uno mira esto,
que llamamos una arritmia respiratoria. Las arritmias respiratorias son muy comunes en los niños, ¿sí? Quiere decir que la frecuencia cardíaca se acelera durante la inspiración y se desacelera durante la expiración. La frecuencia cardíaca entre este y este es mayor que entre este y este. Mire que estos espacios están más separaditos. Esto es normal en niños, ¿sí? ¿Ok? Que uno podría encontrar, dice, uy, acá hay una arritmia, ¿no? Es que mire que aquí está aceleradita, ¿no? Entonces se pregunta uno, si uno mira una tirita larguita y mire que hay unos espacios que están más estrechitos que otros y otros más separaditos. Y es lo que llamamos la arritmia respiratoria, que es normal en esto. ¿Sí? El ejemplo de bloqueo sin auricular, ¿lo vieron? A onda P, y después te pongo, no hay onda P. Taquicardia auriculares, vean aquí. Una de las características de la taquicardia auriculares tiene muchas características de ritmo sinusal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Y la onda P es qué? Negativa. ¿Y por qué sé que es una taquicardia auricular? Porque la frecuencia cardíaca es mayor de 100, ¿sí? Y si miramos esta, todavía es más complicadita, vean. Las ondas P tienen diferente morfología. Es lo que llamamos una taquicardia auricular multifocal. Y mire el intervalo RR, ¿lo ven? ¿Cómo es el intervalo RR? Irregular. Por eso las dos causas más comunes de una arritmia irregular, ¿sí? De origen supraventricular son la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. Una taquicardia auricular multifocal, mire la presencia, esta es una onda P negativa, pero tienen diferente morfología, ¿sí? Taquicardias auriculares unifocales. La principal característica de una taquicardia auricular unifocal es que las ondas P son, como decía acá, ¿son qué? Negativas, ¿sí? Distinto a una taquicardia auricular multifocal, si ustedes ven aquí, vea esta onda P, lo distinta de esta otra, y lo distinta de esta otra, ¿sí? Es lo que llamamos una taquicardia auricular multifocal porque cada onda P es de origen distinto, ¿sí? O sea que en la aurícula hay varios focos ectópicos disparando a la vez. Eso es lo que significa una taquicardia auricular multifocal. Y hay otras arritmias auriculares, ¿sí? Como la fibrilación auricular y el flutter. En el caso de la fibrilación auricular son estas ondas que ustedes ven aquí. Hay ausencia de ondas P y son retrasadas por unas ondas que nosotros llamamos F, ¿sí? De fibrilación. El ritmo es completamente irregular. Y en estas también se aprecian ondas P, pero son ondas P más ensanchadas, las llamamos ondas F en dientes de sierra. No es el tema para nosotros, porque el capítulo de arritmias cardíacas es otro tema muy distinto, pero aquí les traigo de introducción. También pueden haber, además de ritmo de la unión, taquicardias de la unión. La más común es esta, la que llamamos taquicardia por reentrada nodal o taquicardia reciprocante del nodo AB, que también es una arritmia completamente regular con complejos QRS estrechos y similar a lo que ocurre en el ritmo de unión. Lo más común es que la onda P es una onda que puede aparecer, que está inmersa, ¿verdad? Aquí, o puede ser antes, inmersa o después, ¿sí? Del complejo QRS, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es típicamente una taquicardia reciprocante, ¿no? Uno ve un ritmo completamente regular, ¿sí? Y vemos, hay ondas P. No, doctor. ¿No hay? Eso, así la reconocemos. ¿Y los complejos QR cómo son? QRS. Estrechos. ¿Y completamente los intervalos RR son qué? Regulares. Completamente regulares. Y mire que la onda P está completamente inmersa
por el complejo QRS. Es muy típico de estas taquicardias, ¿sí? Y por último serían los ritmos idioventriculares, alteraciones de ritmo ventricular. Uno de ellos, por ejemplo, el ritmo ventricular acelerado, que tiene las mismas características del otro, solo que la frecuencia cardíaca estaría entre 60 y 100. ¿Aquí cuánto tendríamos más o menos? 300, 150, 175. Con QRS estrechos, miren aquí, hay ondas P, ¿sí? Y son completamente regulares. Otro ejemplo de una arritmia ventricular, esta típicamente, la taquicardia ventricular. ¿Ven cómo les complico la vida? Arritmias regulares, con, pueden haber ondas P, pero muy ocultas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante para mí como principiante de electrocardiografía? Determinar el ritmo cardíaco y saber si el ritmo es sinusal o no. ¿Sí? ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Respecto a la última diapositiva de la taquicardia ventricular, ¿es lo mismo la taquicardia ventricular que la supraventricular? Una taquicardia supraventricular se define como una arritmia que se origina por encima de la bifurcación de la tejiz. Y una arritmia ventricular se define como una arritmia que se origina por debajo de la bifurcación de la tejiz. Las características de una arritmia supraventricular es que los complejos QRS en general son estrechos. En cambio, las arritmias ventriculares, ¿sí?, tienen un QRS que... ancho. Ensanchado. ¿Sí? ¿Viste? Sí, doctor. Muchísimas gracias. El otro aspecto muy importante para uno como principiante es determinar el eje eléctrico. Y aquí vamos a terminar hoy, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere mirar cuál es el eje eléctrico del corazón, está determinando cómo rota el corazón. ¿Cuál es? ¿Cómo clasificar eso del eje eléctrico del corazón? ¿Sí? Entonces uno habla de que el corazón puede girar sobre tres ejes, en sentido antero-posterior, longitudinal o transversal. Esto es lo que más miramos nosotros casi siempre. ¿Sí? Entonces vamos a determinar cómo rota el corazón en el eje antero-posterior. Y para eso entonces miramos, vamos a mirar siempre el vector AP, que ya saben cuál es. ¿Cuál es el vector AP? ¿P2? No, el vector AP lo vimos la semana pasada. El vector AP es el vector de la suma de vector de ventrículo derecho, de aurícula derecha y aurícula izquierda, o sea, el vector de la onda P. Y el vector AQRS que ya les voy a mostrar. Siempre lo miramos en el plano horizontal. Entonces empecemos por el primero. El eje de la onda P, que lo llamamos vector ¿qué? AP. Cuando hablamos de despolarización de la aurícula, de las aurículas. Entonces cuando estamos buscando el vector AP, lo buscamos en esas derivaciones frontales. En las seis derivaciones frontales, de 1, de 2, de 3, a BR, a BLF. Y lo buscamos donde la onda P es más isodifásica, plana. Una vez detectada esta onda P, hay que ver la perpendicular de esa derivación, teoría del dipolo. ¿Sí? Y una vez hecho esto, se observa si esa onda P es positiva o negativa, o sea, la polaridad de ella. Esto va a indicar dónde está el eje. Entonces, miremos acá. Acuérdense que esto que me llaman, ¿sistema qué? Exaxial de Bayley. Entonces, pongamos un vector que está aquí. Así. Y aquí estaría la cabeza y aquí estaría la cola. ¿Sí? ¿Dónde estaría dirigido ese vector? A más 30. A más 30 grados, ¿sí? Si estuviera aquí, por decir algo. O si estuviera acá.
¿cuánto estaría? Más 60. Eso. Y si estuviera, por ejemplo, isodifásico, por decir algo, isodifásico en D1 y con una polaridad positiva en ABF, ¿cuánto estaría el eje? Más 90. Eso, y así por el estilo. Siguiendo esta regla que ya les había comentado, ¿se acuerdan? Esta es la cabecita, esta es la cola, miramos la derivación y miramos la perpendicular, que ya les había comentado. Entonces, cojamos aquí. Entonces, vamos a mirar cómo está la posición del corazón respecto al eje. El eje puede estar hacia acá o hacia acá. ¿Sí o no? Cualquier posición puede tener. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo. Entonces, este es el vector AP en el plano frontal. Esto es cuando hablamos de que el eje AP tiene un eje eléctrico intermedio. Intermedio. ¿Qué significa intermedio? Que está entre más 30 y más 60 grados. Es decir, está entre este y este. ¿De acuerdo o no? O sea que este vector, acuerden que el vector AP es un vector pequeñito, de poca magnitud, que usualmente se dirige en el plano frontal hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí está entre ¿cuánto? ¿Entre qué? D2 y ¿qué? Está más en D2 que en D1, ¿cierto o no? Sí, señor. Por tanto, entre la onda P estaría de mayor ¿qué? Amplitud. Amplitud. Entonces, ¿el eje estaría en cuánto? Más 60. Más 60. Más 60, ¿sí? Si estuviera vertical, entonces mire que aquí giró, ¿sí? Mire, aquí está en este sentido. ¿Y giró más para dónde? Hacia más 90. Hacia más 90 vertical. Por tanto, la onda P estaría más que... Más amplio. Y si girase para acá, para este lado, ¿cuál sería la onda P de mayor magnitud? De 3, ¿cierto? Si se haría girando para acá. Sí, doctor. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces, y si estaría tirando ya no para este lado, sino para el lado contrario, para este ladito, ¿cuál sería la onda de mayor magnitud? En D1. En D1. O sea que el eje estaría en ¿cuánto? En cero. Cero grados. Cero grados, así de sencillo. ¿Y para qué me sirve mirar ese vector AP? Yo puedo terminar mirando qué tanto está el eje, porque muchas veces crecimientos auriculares, ya sea izquierdo o derecho, van a girar el vector AP. Si fuera en el izquierdo, ¿sería de qué? Izquierdo. ¿Sería cuál? ¿Un eje qué? Horizontal. Y si fuera derecho, ¿sería un eje qué? Vertical. ¿Sí? Claro. Eso me sirve. Entonces, aquí cojamos... ¿cuánto es lo normal? Entre más 30 y más 60. Eso. No olviden que el ritmo sinusal debe tener una onda P de más 60 grados. Mire aquí, ¿este es un ritmo sinusal? Pues miramos que sí. Miren ustedes uno de los criterios de un ritmo sinusal. ¿El eje está en cuánto? ¿La onda P de máxima amplitud está en dónde? En 60. En D2. En D2, doctor. Mire que ABL es isodifásica, en AP la onda P es negativa, o sea que la máxima amplitud está en dónde? En D2, o sea que ¿cuánto es el eje? ¿Cuánto es el eje? Más 60. De hecho, uno mira, lo primero que mira es la onda P isodifásica. Y mire que está isodifásica en dónde. En ABL. En ABL. Eso. ¿Y cuál es la perpendicular de ABL? La perpendicular de ABL es ¿cuál? D2. Y D2, D2 es, tiene una polaridad positiva o negativa. ¿Positiva, doctor? Positiva. Positiva. ¿Y cómo es positiva, entonces, cuál es el eje? Más 30, más 60. Más 60 grados.
¿Fácil o no? ¿Sí? Bueno, miremos esta. Isoipa, si cabe aquí. ¿Cuál es la perpendicular de BL? De 2. Como tiene la máxima amplitud, ¿cuál es el eje? Más 60. Más 60. Miremos esta. Es que pena. Listo. Miremos esta. De 1, de 2, de 3. A ver, siempre lo miramos en el plano frontal. ¿Sí? Entonces, observen, ¿dónde está isodifásica? Aquí, en D1, aquí estaría isodifásica. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. Y ABF es muy amplia, ¿lo ven? Mire que si lo comparamos con los otros, mire la onda P, muy positiva acá, ¿sí? Y está muy cercana a D2, pero también es muy positiva aquí en ABF. O sea que el eje está en ¿dónde? Si es perpendicular a D1, si está isodifásica en D1, la perpendicular es ¿cuál? ABF. Y ABF es muy ¿qué? Positiva, o sea que ¿cuál? La polaridad es positiva, el eje está en ¿cuánto? A 90. A 90. Volvamos a un ejercicio que habíamos hecho anterior. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde está isodifásica? Entre estas tres. D1, D2, D3. En D3. En D2. ¿Y cuál es la perpendicular de D2? ABL. Y ABL tiene una polaridad que tiende a ser ¿qué? Positivo. O sea, ¿dónde está el eje? ¿A cuántos grados? Menos 30. A menos 30 grados. A menos 30 grados. Y así lo saca uno. ¿Fácil o no? Ese es uno. El otro, mira, el eje eléctrico, ¿sí? Del vector A del QRS. O sea, la suma de los tres vectores. ¿Dónde está la suma de esos tres vectores de despolarización ventricular? También lo miramos en el plano frontal, ¿sí? O sea, ¿cómo está orientado el eje medio de los vectores de despolarización ventricular a QRS? Siempre lo miramos en ¿dónde también? ¿En el plano qué? Frontal. Lo mismo. Frontal. Entonces, ¿de dónde salió este eje eléctrico medio? De sumar los tres vectores eléctricos de esta despolarización. Es el llamado eje eléctrico. Normalmente cuando nacemos nosotros, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, el eje tiende a estar entre más 90 y más 150. O sea que es un eje muy desviado a la derecha por tener un predominio del corazón derecho. Es una vía fetal. Pero en la medida que vamos creciendo, nos vamos envejeciendo, el eje tiende a desviarse hacia la izquierda. ¿Sí? O sea que si miramos un eje, esto sería el sistema ¿qué? Exaxial, ¿cierto o no? Estaría de 1 a BF. Y miren dónde está el eje. El eje, para los cardiólogos estrictos, el eje está entre más 110 y menos 30 grados. Todo esto lo consideran eje normal. Entre más 100 y menos 30, ¿sí? Y entonces uno habla de un eje normal cuando está entre ¿cuánto? Más 110 y menos 30. A 100 grados y menos 30. Menos 30. Eso es lo que llamamos. ¿Y cómo llamamos un eje desviado a la derecha? Cuando está por encima de ¿cuánto? ¿Más cuánto? De más 100. Y el otro a la izquierda cuando está por encima de menos 30. Menos 40, menos 60, menos 90. Y aquí habría uno que se llama un eje indeterminado, cuando está entre menos 90 y más menos 180. Después hablaremos de él, ¿sí? Entonces, esto es el sistema exaxial,
¿cierto? Aquí estarían los grados 0 más 90, ¿sí? O sea que vamos en términos prácticos a dividir estos sextantes en 4 cuadrantes. ¿Vamos bien? 4 cuadrantes. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces vamos a irlos así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de una posición del corazón cuando está vertical, intermedia u horizontal. ¿Cuándo estaría el eje AQRS vertical? Cuando está por encima. ¿Cuándo está cuánto? Vertical. Cuando está muy cercano a cuánto. A más 90. ¿A 90 grados? Eso. Entonces dice, este es un eje vertical normal, ¿cierto? Y si nos vamos a ser estrictos, estaría entre más 75 y más 110, porque esto es normal, ¿de acuerdo o no? ¿Cuándo estaría en posición intermedia? Cuando está entre más 15 y más 45 grados, promedio, 45. Y aquí horizontal, que estaría entre 0 a menos 30 grados. ¿Sí? Entonces, estas son la posición del corazón respecto al eje AP, mirando el eje AQRS. Puede ser horizontal, vertical o intermedio, ¿sí? Ya vamos a explicar esto más sencillamente. Entonces, mire una posición intermedia. Pongámosle una posición intermedia, ¿cuál sería el eje aquí? Aproximado, intermedio, ¿cuánto estaría? La intermedia, ¿en cuánto? Más 30 grados, puede ser 60, ¿sí? Más 30, ¿no? Entonces, si está aquí, dividamos esto en este cuadrante, mire que este cuadrante, aquí estaría D1 y aquí estaría ¿qué? ABF, entonces aquí, como el vector está aquí, D1 sería ¿qué? ¿Con polaridad qué? Positiva. Eso, y acá ABF. Miramos acá, tendría también polaridad ¿qué? Positiva. Eso es lo que llamamos una posición intermedia. Cualquiera de este, D1, D2, D3 o ABF, tendría polaridad positiva. Y D1 y ABL tendría también polaridad positiva. En cambio, vertical, mírenla aquí vertical. Entonces, ¿cómo sería en D1? Si fuera vertical estricto. Positivo. Nuestra imagen de acá. Si fuera aquí, sí. Vertical estricto, que estaría en más 90 grados, ¿cómo estaría D1? Negativo. Isodifásico. Eso. Pero aquí tiende a ser negativo, o sea que tira más para acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, doctor. Eso. Y ABF es francamente ¿qué? La polaridad francamente ¿qué? Positivo. 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 Y si miramos horizontal, a ver, miremos ABF, ABF, se aleja de ABF, tiende a ser ¿qué? Negativa. Negativo. Y aquí tendría a ser ¿qué? Positivo. Horizontal, así de sencillo. Por eso, cuando calculamos este eje de QRS, vamos a tener tres reglas generales. Entonces, siempre que calculamos el eje QRS, que es lo que más se calcula, lo hacemos siempre en las derivaciones del plano ¿qué? Frontal. Y aplicamos este sistema exaxial que ya vimos, ¿sí? Vamos a mirar las derivaciones estándar y las derivaciones unipolares de los miembros. Y entonces, para calcular este eje, utilizamos tres métodos. El método de los cuadrantes, el método de las derivaciones estándar positivas y el método isobifásico, ¿sí? Entonces, recuerde que yo di los cuadrantes de ese sistema axial. Aquí estaría el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Lo ven? Sí, señor. Entonces, siempre
con el método de los cuadrantes, que es el primer método, consiste en buscar las derivaciones de 1 y ABF. Entonces yo miro de 1 y ABF. La cabeza está enfrentada al polo positivo a más cuánto? 0. Cero. Más a 0 grados. Y la cabeza de este vector ABF estaría ¿cuánto? Más 90. Entonces, luego observamos la polaridad. Entonces, si la polaridad es negativa en D1, entonces vamos a girar, a mirar que este derivación de 1 está en este puntico. Y miramos ABF. ABF medio positiva. Entonces, medio positiva, ¿en qué cuadrante estará? En el 2. Segundo cuadrante. Ahora, si este es positivo, estaría acá. Y este es positivo, estaría en el primer. En el primer cuadrante. Claro. Ahora, si ABF es negativo, estaría para acá. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Si es positivo, estaría acá. O sea que este estaría en el cuarto cuadrante. Y así sencillamente. Entonces, cojamos acá. Tengo este y este positivos. ¿En qué cuadrante está? Primer cuadrante. Primer cuadrante. Entonces, la orientación normal del eje, un eje normal estaría siempre en el primer cuadrante, ¿sí? Donde D1 es positivo y ABF es positivo. ¿Qué pasaría cuando yo digo que el eje está en el segundo cuadrante? ¿Qué tiende? Tiende a desviarse hacia la derecha. ¿Cómo estaría D1? Negativo. ¿Y ABF? Positivo. Ahora, cuando está en el cuarto cuadrante, me está diciendo que tiende a estar desviado ese eje hacia la izquierda. O sea que D1, ¿cómo estaría? Positivo. ¿Y ABF? Negativo. Claro. Entonces, aquí estaría. Una posición muy horizontal. Ven aquí, horizontal, porque tiende a estar hacia acá o hacia arriba. Este es intermedia. La orientación normal. Y esta estaría vertical, y el eje estaría, tiende a estar hacia la derecha. Entonces, no olvide, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Meto los cuadrantes. Entonces, vamos a seguir esta reglita. Cogemos la manito nosotros y miramos, elevamos los pulgares. Entonces, si de uno así, está hacia arriba, el pulgar hacia arriba, y ABF está hacia arriba, me está diciendo que si QR es positivo en D1 y ABF, el eje es completamente ¿qué? Normal. Normal, porque está en el primer cuadrante. Ahora, si D1 es positivo, positivo, y ABF es negativo, ¿dónde estará el eje? ¿Desviado hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia el cuarto cuadrante. Eso, correcto. Y si D1 es negativo, negativo, mire para abajo, y ABF es positivo, estaría hacia la derecha, tercer cuadrante. Eso. Y si D1 es D1 y ABF son negativos, estaría en el tercer cuadrante, que es el eje que llamamos nosotros indeterminado. ¿Sí? De ahí la importancia de determinar siempre el eje eléctrico, si está a la izquierda o si está a la derecha o es normal. Generalmente un eje desviado a la izquierda, que está en el cuarto cuadrante, me puede indicar, por ejemplo, que el paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es uno de los criterios. O si está desviado a la derecha, puede indicar hipertrofia ventricular derecha. O sea, que los pacientes con hipertrofia ventricular, ya sea izquierda o derecha, tendrán ejes desviados hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, acabamos el primer ejercicio. Entonces, eje eléctrico. Les pido que me lean el eje eléctrico. Lo miro siempre en el plano ¿qué? Frontal. Entonces miramos. ¿Qué derivación? De 1 y ABF. De 1 y ABF. ¿La polaridad de 1 es positiva o negativa? Positivo. Listo. Eleven acá, aquí, pulgar hacia arriba. ¿Y ABF es positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿dónde está el cuadrante? ¿Qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante, ¿verdad? Aquí está entre este y este. O sea que está entre 0 y ¿cuánto? Y menos 90. Y menos 90.
O sea que la orientación del eje AQRS está hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Así, así de sencillo. ¿Sí? Miremos este otro. De uno. Negativo. Negativo. Positivo. ¿En qué cuadrante está? En el 2. En el cuadrante 2 aquí. O sea que tiende a estar en posición ¿qué? Vertical. Vertical. Se corre hacia la derecha. Eso. A lo fácil. Ese era el primer método. Segundo método es el método de las derivaciones estándar. Entonces acá hay una regla muy importante. Siempre que las tres derivaciones estándar sean positivas, ¿sí? Y es máxima en D1, el eje está más 0. Si es máxima en D2, el eje está en más 60. Y si es máximo en D3, el eje está a más 160, porque es lo que mira, mírenlo aquí, el eje eléctrico. ¿Sí? Cuando ese vector, cuando tiene polaridad positiva, está mirando este eje. Es muy sencillo. Miremos D1, D2, D3. ¿Quién tiene la máxima polaridad? D1. D1. Positiva, ¿no? D1. O sea que el eje está en cuánto? En 0. ¿Cuánto está el eje? En 0. Más 0. En 0 grados, no más 0, en 0. ¿Cierto? O sea que tiene una posición que. Horizontal. Horizontal. Este otro. D1, D2, D3. D2. O sea que el eje está en cuánto? 60, más 60. Más 60. ¿Posición? Intermedia. Y por último, para que nos vayamos, el método isodifásico, que también es muy bonito. ¿Sí? ¿En qué consiste? En buscar una derivación que muestre un complejo QRS isodifásico en cualquiera de estas seis derivaciones del plano frontal. Y entonces, una vez localizado, miramos la perpendicular. Por ejemplo, está isodifásico en ABL. ¿Sí? Entonces miramos la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? D2. Y si D2 tiene polaridad positiva, ¿cuál sería el eje? Más 60. Y así por el estilo. Entonces, si D2 tiene más 60, entonces miramos esto. Miramos siempre la perpendicular, como ya miramos. El eje eléctrico, si está de polaridad positiva, en D2 estaría en cuánto. ¿Sí? Uy, aquí tengo un error. Creo que sí. En D2. Me paren bolas, si está aquí. Entonces, en D2, vamos a dar el ejemplo, ¿sí? Tengo una isodifásica en ABF, ejemplo. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? D1. Y si D1 tiene una polaridad positiva, ¿cuánto estaría el eje? En cero. Entonces, acá vean, si es isodifásico, por ejemplo, en D1. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ¿Y si ABF tiene polaridad positiva, dónde estará el eje? Más 90. Y así por el estilo. Entonces, miremos. ¿Hay alguna onda, un complejo QRS isodifásico? ABF. ¿En ABF? En ABF, doctor. En ABF. Entonces, ABF, mírenla aquí. La miramos en el plano frontal, y ABF es isodifásica, o sea, la teoría del dipolo. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? D1. ¿Tiene polaridad? Positiva. Por tanto, ¿el eje está en cuánto? En 0 grados. En 0. ¿Acá no? Listo. ¿Dónde está la perpendicular? ¿Isodifásico estaría en el D3? Sí, perdón, ¿isodifásico en dónde? ¿En dónde? ¿En D3? En D3. Está isodifásico en D3. ¿Cuál es la perpendicular de D3? ABR. ABR es negativa, o sea que la cola, no la cabeza, está enfrentada a ABR. O sea que, ¿cuánto sería el eje? ¿A cuánto? ¿Dónde va aquí? En más 30. En más 30 grados, o sea que tiene una posición, ¿qué?
Doctor, una pregunta. Yo, Nérico. Es que AVF también estaría isobifásico, o sea que eso quiere decir que no, si yo miro de uno estaría entre 0 y 30. No. Cuente negativo y positivo. Mire que aquí, si cuenta los espacios que hay de aquí para abajo, habría como 3, y aquí por lo menos hay 6, el doble. En cambio, aquí no. Aquí tiende a ser más que isobifásica, aquí no, aquí es menos, más. O sea, que es el doble de polaridad positiva que acá. ¿Lo ves? Listo, doctor. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, tiene toda razón. Bueno, ¿y aquí? ¿Dónde está isobifásico? Este es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. ¿Dónde está isobifásico? En ABL. ABL. Eso, ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? De 2. Y de 2 es máxima. Mire la otra regla. ¿Qué tiene la máxima polaridad? De 2. O sea que el eje está en ¿cuánto? Más 60. Más 60 grados. O sea que tiene una posición ¿qué? Intermedia. Ah, bueno. ¿Vio lo fácil que fue? Calculémoslo acá para irnos. Bueno, aplicamos cualquiera de las reglas. Miremos de 1, de 2, de 3. ¿Quién tiene la máxima polaridad? De 1. De 1. Entonces, ¿el eje estaría en cuánto? En 0 grados. Eso. ¿Cuál es la... Correcto. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. Y mire que ABF no es isobifásica del todo, entonces no aplicamos la regla. ¿Cierto? ¿Sí o no? No es tan isobifásica, pero aquí la podemos aplicar. Entonces, ¿cuánto medio el eje? 0 grados. Cero grados. ¿Sí? Aquí, háganlo ustedes. ¿Dónde está el eje? ¿Hay alguna isobifásica? ¿Cuál es el isobifásico? No, ¿cierto? Pero entonces, si lo aplicamos aquí, ¿dónde tiene la máxima polaridad? En D2. En D2, o sea, aquí está en cuánto. Ay, perdón, se me cae aquí tu una ABF. ABF, espérenme, de 1, ABF, sí. No, este no es así. No importa, no me preguntes. Bueno, entonces se pueden ir a estudiar y no olviden esta frase. Quien estudia y no practica lo que aprendió es como el hombre que labra y no siembra. ¿No? Chicos, a partir de ahora, pues el ejercicio que tienen que hacer ustedes a partir de ahora, como estudiantes, el día que ustedes van a enfrentarse todos los días a un electro, ahora, es que yo todavía no soy médico, no, es que usted es un estudiante y a toda hora le van a mostrar electros, ¿sí? Entonces vamos practicando. Bueno, muchas gracias, ¿les gustó? A usted, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Les gustó? Sí, señor. Muchas gracias, sí, doctor. Gracias. Bueno, espero que hayan aprendido. Muchas gracias, doctor. Chao. Nos vemos mañana, ¿no? A las 2. A las 2, ¿cierto? Sí, señor.